principalmente a los sectores de clase baja. Qué bueno. Mira, Veloz, cambiando de información, señor director, tenemos las imágenes, ya me llegaron las fotos de los diferentes murales que amanecieron hoy en toda la ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí están algunos de ellos, incluso hasta en la pared del cuartel de la Policía Nacional pusieron mensajes como este: fuera criminal, Cenas Rojas. Dice Falpo, pero no podemos decir. Mira, déjalo ahí, señor director, déjemela ahí. Esa es la pared del cuartel de la Policía Nacional de la División Noreste de la provincia de Duarte. No era un cambio. Esa es la de Santa Rosa. No, pero hay uno que. No, yo creo que esa es la pared de. Bueno, no era un cambio. No era un cambio. No era un. Nada. Creo que no era un No era cambio. un cambio nada, Ah, era no era un un cambio, engaño nada. más. Era un engaño más. Fuera general, asesino. Dice Falpo. No sabemos si el Falpo. Hay otras fotos. No sé si está ahí la de. Ahí está otro. Vladi vive. Vladi es el joven con apenas 27 años que cayó abatido de un disparo, un confuso accidente, incidente en medio de un proceso de huelga. Y mira, yo le voy a dar un consejo al general Cenas Rojas. Un consejo. Lo primero es que él está en toda potestad de hablar con el director de la policía y decirle que lo muevan porque se siente inseguro. Es uno. Dos, si a alguien le conviene que se reabra ese caso, es al general Cenas Rojas. Repito, mi querido general, si a alguien le conviene que se reabra ese caso, es al general Cenas Rojas. ¿Por qué digo que le conviene? Porque él ha dicho, y lo hemos presentado aquí en algunas declaraciones, que él hizo el trabajo que tenía que hacer, se hizo una investigación y se mandó a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que hicieran el proceso de investigar y de condenar a las personas o a la persona culpable de propinarle el disparo que le cegó la vida a este joven. Entonces, ese caso quedó abierto, ese caso no se concluyó. Al día de hoy no se sabe quién, con qué arma fue que dispararon y le cegaron la vida al joven Vladimir. Entonces, el general lo que tiene que hacer es pedir y unirse a los grupos populares, a la sociedad de la provincia de Duarte, para que ese caso se reabra y se llegue hasta las últimas consecuencias, sea quien sea la persona. Es mi humilde opinión. De hecho, general, le mandaron un saludo conmigo, el doctor, ay, se me fue el nombre, el doctor. ¿Dónde está aquí? Aquí tengo el nombre. Ay, Dios mío. Bueno, un abogado muy respetado, que es parte del equipo de la Z, parece que es el doctor Simón de la Z, sí, le mandó saludos, general. Pero mire, esta situación se puede evitar porque el Falpo ya está en plano de lucha. El Falpo se siente burlado, ahí pueden ver los letreros, que no sé si fue el Falpo que lo hizo, pero dice Falpo. Ojalá un representante del Falpo, un miembro del Falpo nos llame y nos pueda confirmar si eso fue el Falpo o fue alguien que se atribuyó y lo firmó como el Falpo. Pero de todas formas hay una situación de que los miembros populares, no solamente del Falpo, también estudiantiles, FELABEL y otras organizaciones populares, no están de acuerdo con el general Cenas Rojas aquí en esta provincia. ¿Qué sería Bueno, bueno? en las redes sociales el día de ayer que se estuvo colgando la noticia en nuestra página de Instagram, el toque del mediodía, precisamente la nota de prensa decía desconocidos, pero luego me llegó una información, bueno, de parte de nuestra compañera, la periodista Raquel Ortega, que pues ella tenía la confirmación de que sí fue el Falpo que hizo esas pinturas en los murales. Bueno, entonces si es así, sería bueno que el general, que tiene toda la potestad, convoque las autoridades políticas, el senador, la gobernadora, algunos diputados, el empresariado, y también los muchachos de los movimientos populares a un cónclave, a una reunión donde se le busque una solución salomónica. Porque no podemos
señores, esperar la gota que rebose la copa y que ahorita se arme un baratujar. Señores, esto es un pueblo aguerrido. Y quiero felicitar a los miembros del Falpo, a Raúl Monegro y a todos los muchachos, porque ellos han sido educados condescendientes. Ellos están optando el proceso de lucha como debe de ser, para que ahorita, si el Falpo se tira a las calles, no comiencen mucho a decir que lo están haciendo mal. Aquí tuvimos a Raúl Monegro, y aquí estamos hablando, incluso lo hablé en la Z a nivel nacional el sábado, y hemos venido hablando del problema, y aquí no hemos visto una gobernadora, vamos a hablar con el senador ahorita, el alcalde, no hemos visto los empresarios, a buscar una solución ahora. Entonces, si los muchachos del Falpo se tiran a las calles o buscan otro método de lucha, que no van a criticarlo, porque el primero que va a hablar soy yo. Los muchachos del Falpo lo están haciendo correctamente. Vinieron a los medios de comunicación, hablaron con las autoridades, hablaron con el director de la Policía Nacional, y nadie le ha hecho caso. Hablaron con los representantes de los derechos humanos y nadie le ha hecho caso. Entonces tienen que reunirse con los grupos populares, porque ellos tienen su derecho a protesta y a exigir. Entonces las autoridades son las que tienen que darle una respuesta y evitar que nosotros, el pueblo, los empresarios, en medio de esta situación del COVID, una situación de salud económica, se nos eche más problemas encima. Entonces yo responsabilizo a las autoridades de aquí, si los muchachos del Falpo y otros movimientos populares salen a las calles a protestar en deterioro de nuestra economía, de nuestra salud y de nuestro tiempo. Simple, esa es mi posición como comunicador, Veloz. Realmente. Sí, mira, es una situación sumamente problemática. A mí me sorprende mucho que las autoridades locales, que mira, yo honestamente puedo decir que quizás no han actuado de la mejor manera en ciertas circunstancias y hay muchos problemas que no están resueltos, pero en ese caso específico, que entiendo que, bueno, la gobernadora es la que tiene que actuar porque es algo que va relacionado a la entidad que la nombra. A ella se le dijo directamente la propuesta de parte importante de la comunidad, de la ciudad y de parte de los comunicadores en la rueda de prensa en la cual tú estuviste, Roberto, con que se quería que se promoviera al coronel Sierra Difoy, pues posteriormente lo localizaran aquí en la provincia Duarte. A mí no me gustaría que se llegara a huelga. De hecho, cuando Raúl Monegro estuvo aquí, le dije que no era lo concerniente, lo lógico, entrar en una huelga cuando estamos en medio de una pandemia. Pero bien, hay que ver qué va a pasar en esa situación. Roberto, acabo de mandar un link al grupo de producción de última hora, donde de parte pues del gobierno y de la empresa encargada, Cráneo Publicitaria, que estuvimos debatiendo el tema. Vamos veloz entonces, con esa información de último minuto. Sí. Señor director, viene Bompe de último minuto. ¿Qué está ocurriendo en la República Dominicana? Adelante, señor director.